Kylie doon at ano. Nene. ¿Cómo se llamaba la otra? Select a single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert your name and select your destination by name. Ay, ¿cómo se llamaba el Loto, no? Loto Tower. Con Hook University. Ay, ya le di. Select a single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert your name. Select your destination by name, or search the OB number of your destination. No hay Gyeonggi University. ¿A cuál vamos? Pues, ninguno me suena. Ni a mí tampoco. Acá están a Heyo, Airport Market, Ansan. Ollegón, Bosán, no. Juan, igual. Campus Town, Central Park. Mejor. Pues lo podemos hacer desde ahí. A ver, Central Park. Select a single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert your name. ¿Cuánto es? The device will return to the beginning screen. Ay, me la canceló, ¿qué? Ay, no. ¿Cuál era? Central Park. Select a single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert money. Ay, esto sí para. Ay, no me la sacó. Ya tenemos las dos tarjetitas. Muéstralas, por favor. Y ahora, derecho y revés. Ahí donde está el cambio. Pásame la mía para pasarme. Pon la mía para pasarme. ¿Ya? Ya. Gracias. Hola, George. George, voltea. Oye, ¿estuvo medio complicado para sacar efectivo? Es que estoy contando mis centavitos. A ver. Wons, miren. A ver, échale. Miren. Y, oye, ¿cuánto es ahí tú? 300,000 wons. Pero wons. ¿Qué? Ay, sí, pues ni modo que ¿qué pasan a ser tú? Como cuánto en moneda nacional mexicana? Ay, creo que como $40, que serán como 800 pesos. No, o sea, no, me hace, pues no, si vale 16 centavos el... Hace ratito, el taxi que nos trajo del aeropuerto para el hotel nos cobró 62,000 wons. Que pasaron sí a ser como 1,000 pesos. Mil,
Ajá. ¿Y esto cuánto es? 300,000 cinco veces. Ahí está, son 5,000 pesitos. Ah, pues bueno, ya aquí nos alcanza para los gastos, oigan, del día. Oigan, pero miren, les quiero decir una cosa. Cuando vengan a Seúl o a donde vayan, llévense un dinerito asegurado ya en efectivo, porque resulta que miren lo que nos pasó. No trajimos ni un solo centavo con la moneda de acá, que es el won, ni dólares. ¿Por qué? Porque resulta que cuando fuimos a Vancouver, ahí sí compramos dólares canadienses, y entonces ya llegamos con dólares canadienses y todo muy bien. Y resulta que allá sacamos en el cajero y nos salió exactamente en lo mismo que nos costaba, o incluso hasta más barato que lo que nos costaba en el aeropuerto o en casa de cambio de México. Entonces dijimos, no, pues a Seúl no hay que llevar, pues mejor lo sacamos allá en el cajero. Bueno, llegamos, pues no había manera. Y todos los cajeros decían que no era válida la tarjeta, que no era válida la tarjeta. Y unos nos cobraban 50 wons de comisión. Bueno, pues ya ahí venimos como madre ardiendo al metro. Y resulta con que aquí en el metro, miren cómo aquí, como no te roban, pues ahí está el cajero, miren, aquí es la estación del metro. Imagínense ustedes ahí en Pino Suárez o en La Bondoquito o en, ¿qué será? En Milpalta, en la estación Milpalta del cajero, ya se lo hubieran llevado completo. Fíjense lo que es ser niña bien y de Polanco. No existe Metro Milpalta. Existe el Metro Milpalta. ¿Dónde? Y el Metro Texonco, claro. La línea 12, dorada. ¡Adorada! Bueno, pues resulta con que venimos aquí caminando hacia el metro y dijimos, pues a ver si podemos pagar con tarjeta para treparnos. Y vimos este cajerito ahí muy sencillito, porque los otros son, hagan de cuenta, ya es como una computadorzota de escritorio, ¿eh? Entonces así te aparece como una pantalla, unas cosas muy raras. Y este lo vimos normalito, dijimos, pues ahí. Pues resulta que aquí pudimos sacar hasta 300,000 wons, no te da más, pero bueno, ya. ¿Y cuánto te cobraron de comisión, yo? Cuatro, nomás cuatro wons. Ajá, y los otros cobran 50, imagínense. Entonces, bueno, esa es la experiencia de no traer dinerito aquí a Corea. Pero ya encontramos, por lo menos en el metro, ahí encontramos el cajero y aquí vamos a estar sacando dinerito. Pero yo creo que necesitamos. Del hotel vamos a tener que caminar y venir aquí, yo. Pues por eso digo que mejor aquí, porque el otro es carísimo. Y de veras, no te acepta, te dice que tu tarjeta es chafa. Metimos otra, muchas. Y nada. Hasta pero la bueno. Del Palacio y no. La del Palacio, la de Coppel, que ahí tengo buen crédito, y ni esa me aceptaron, pero bueno, pues esa es la experiencia. Aparte, mi George, ya ves que entramos a un banco también. Ah, no, pues bien amables, ya ves que se les da la amabilidad aquí. Ah, eso sí, no son nada sonrientes, ¿eh? Ni por más que yo les mostré mis curvas, les valió gorro. ¿Y a dónde te mandaron? Ay, no, un viejo que se que me... Le dije que sí, ya. A ver, entiéndeme tú y te entiendo yo. Ah, pues si esas vamos. Oye, y el enojón del taxi. Ay, viejo pesado. Oigan, todavía le ponemos la aplicación que habla en coreano y se enoja, pues yo qué culpa tengo que la de la aplicación hable bien o que él ni sea coreano. Yo qué culpa, pero bueno. En fin, esto es lo que hemos vivido en las primeras dos horas en Seúl. Pero ¿cómo te dijo el taxista? No, pero aparte enojado, ya hasta quería hablar español y cachetearme. Ay, no, qué feo de modos. Pero bueno, ya estamos aquí y yo le gritoneé, yo estaba en la hermana así enojada, le dije, sí, vamos ahí, señor, ya lléveme. Ya muy enojada y... Pero bueno, esto es Seúl y está bien bonito y el metro está espectacular. Vamos a mostrarles. Parece el aeropuerto, de hecho. Sí, vamos a mostrarles el... Vamos a ver. Miren cuánta publicidad, muy nice, muy bonita. Mira, pero en todos lados publicidad de chinito. Coreanos, mi George. Todos se parecen, el coreano, el chinito y el japonés. Se parecen todos, ¿no? Yo he visto coreanas muy bonitas, la verdad es que sí. Dos o tres, pero muy guapas. Pero miren, lo que sí hay que resaltar de Corea hasta ahorita es la limpieza exagerada. Porque es exagerado. Vean las tiendas, no, nada que ver con las que nos parecen. Muy bonita, muy acomodadito, muy limpiecito. Te dan ganas de comprar, aunque vengas sonriendo para irte al trabajo. Ya nos pusieron música, mi George. Ya nos vamos. Adiós. Esta es la experiencia de Seúl. En el